Bienvenidos sean todos y todas. Nosotros, como siempre, muy felices de reencontrarnos con todos ustedes para esta nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional y en esta ocasión, sobremanera, dado que nos encontramos celebrando el cuarto aniversario de nuestra Alta Corte. Félix. Marjorie, la ocasión es propicia para presentar en una nueva oportunidad la rendición de cuentas de nuestra Alta Corte. Esta oportunidad se da cada año para que el tribunal comparta con la ciudadanía en general y todos los interesados lo que ha sido el devenir de sus actuaciones en el año pasado. Y por qué no, presentar prospectivamente cuáles serán las gestiones que se realizarán en el año que sigue. Así es, la materialización y la consolidación institucional de nuestro Tribunal Constitucional, y es por ello que queremos compartir con todos ustedes desde esta Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia el discurso que pronunciara nuestro juez presidente, el doctor Milton Ray Guevara, en ocasión de la audiencia solemne de rendición de cuentas del año 2015. Veamos. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas en libre sabrá. Serán interpretadas por primera vez las notas del himno de nuestro Tribunal Constitucional a cargo del coro de nuestra Alta Corte, dirigido por el maestro Diony Fernández. Muy buenos días a todas y todos. Permítanme ante todo saludar la honradora presencia de la excelentísima Presidenta de la República en funciones, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Queremos destacar su interés constante por los temas constitucionales, jurídicos y relativos a la institucionalidad democrática, y su asidua presencia en relevantes actividades del Tribunal
constitucional. Saludos distinguidos para doña Cristina Lizardo, presidenta de la Asamblea Nacional y del Senado de la República, el doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Mariano Rodríguez Rijo, presidente del Tribunal Superior Electoral, el magistrado Julio César Castaño Guzmán, representando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán. Saludamos la presencia de los distinguidos miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana. Señores representantes del Procurador General de la República, procuradores generales adjuntos Hilario Espiñeira y Ricardo José Taveras, señora defensora del pueblo, doctora Zoila Medina, señor presidente del Colegio de Abogados, el doctor Surún Hernández, señores representantes del Tribunal Superior Administrativo de la Defensa Pública, reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, padre Alonso, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, juristas invitados, honorables jueces de las altas cortes, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, que nos acoge como siempre en esta sala augusta, magistrados del Tribunal Superior Electoral, honorables miembros de la Junta Central Electoral, miembros del Ministerio Público, abogados, amigos invitados, personalidades públicas, líderes políticos y congresuales que nos acompañan, amigas y amigos todos. El Tribunal Constitucional, sus magistrados y este servidor, en su condición de presidente, comparecemos por cuarta vez ante nuestra comunidad jurídica y el pueblo dominicano en esta sala augusta de la Suprema Corte de Justicia a rendir cuentas, fundamentalmente en el aspecto jurisdiccional, de la ingente labor realizada durante el pasado año 2015. El año recién transcurrido fue de extraordinarias realizaciones, de reafirmación del sagrado compromiso contraído al juramentarnos en nuestros cargos y poderoso estimulante para la acción del presente y del porvenir. El tribunal continuó realizando con gran éxito 5 presentaciones de los jueces del Pleno en las provincias Elías Piña, Puerto Plata, Espaillat, Samaná y Valverde, reafirmándose la idea de que los ciudadanos en todo el territorio nacional conozcan su tribunal para que puedan acudir ante él en pleno uso y ejercicio de sus derechos. Decenas de conferencias fueron ofrecidas por los magistrados, letrados y el Departamento de Difusión y Divulgación en centros escolares, comunitarios y deportivos sobre constitución y derechos fundamentales. Como cada año, ampliamos horizontes para lograr la formación y o capacitación en justicia constitucional, cuyo mandato nos fuera dado expresamente por nuestra ley orgánica. El TC impartió 2 diplomados en Derecho y Procedimiento Constitucional, uno en San Francisco de Macorís para abogados y el otro en Barahona, dirigido a periodistas. Asimismo, se celebraron 5 ciclos de conversatorios para periodistas, para profesionales de la prensa y abogados en Baní, San Pedro de Macorís, Valverde Mao, San Cristóbal y provincia Santo Domingo, y 2 conversatorios en Puerto Rico y Miami. Nuestra política de gestión humana
desde los inicios ha sido la capacitación y formación permanente de nuestros servidores, cosechando grandes y satisfactorios frutos. Por ello, en el marco del convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESI, se impartieron internamente 4 cursos en materias de interés para nuestro ejercicio jurisdiccional. De igual manera, en el 2015, un grupo significativo de nuestros magistrados, el secretario y letrados, realizaron un máster en Derecho Constitucional, Concentración Jurisdicción Constitucional, programa de doble titulación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla-La Mancha. Este programa lo gestó el TC y en él se beneficiaron jueces del Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo y otros tribunales e instituciones públicas. El Tribunal Constitucional ha afianzado la cultura constitucional por medio de un gran número de publicaciones. Algunas han sido innovaciones del pasado año 2015, como Jornada Internacional sobre Adquisición de la Nacionalidad, especial referencia a la República Dominicana, la cual fuera puesta en circulación por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, y Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. En ese mismo tenor se crearon nuevas colecciones: Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, volumen 1, Vivir en Constitución, y Clásicos de Derecho Constitucional, con la obra Lecciones de Derecho Constitucional del insigne educador Eugenio María de Hostos. Continuamos con el desarrollo de nuevos números del Boletín Constitucional, del Anuario, Memoria Institucional, Ensayo sobre Temas Constitucionales, Compendio de Publicaciones, Edición Especial para el Segundo Encuentro de Género y La Voz del Constitucional, que es un periódico gratuito mensual con una tirada de 25.000 ejemplares. Igualmente, se está transmitiendo cada sábado el programa de televisión institucional La Voz del Tribunal Constitucional por SER TV. El Tribunal Constitucional ha establecido en el ámbito internacional amplias relaciones de cooperación. Es por ello que en el pasado año 2015 fuimos la sede de 2 grandes encuentros internacionales. En marzo, el segundo encuentro de Derecho Constitucional con perspectiva de género, la no violencia contra la mujer. Y en noviembre se realizaron las 22 jornadas de Derecho Constitucional, legitimación de los órganos de la justicia constitucional en el siglo XXI, gracias a los esfuerzos del Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, CESCA, y el Consell de Garantía Estatutaire de Cataluña. En ambos encuentros participaron académicos y magistrados de salas, tribunales y cortes constitucionales de América Latina y Centroamérica. En aras de la promoción de las relaciones interinstitucionales, firmamos convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Instituto Duarquiano, Tribunal Constitucional del Reino de España, y se renovó el acuerdo con el Tribunal Constitucional del Perú. Estos provechosos convenios reafirman nuestra voluntad de fomentar la cooperación, así como de recibir e intercambiar experiencias. Como muestra del fortalecimiento del quehacer jurisdiccional vía nuestra Secretaría, en el pasado 2015 fue puesto en marcha el Sistema Integrado de Gestión de Expedientes, SIGE, gracias a la donación desinteresada del Tribunal Constitucional del Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Este sistema nos ha permitido sistematizar el manejo de los expedientes, incluyendo la asignación en línea de expedientes a todos los jueces, la conformación del expediente digital e implementación progresiva de la política de cero papel. Por todos estos logros alcanzados en el ámbito administrativo y con estricto apego a la ley y la reglamentación interna,
el tribunal decidió proceder por primera vez en 4 años, a partir del presente mes, a realizar una indexación salarial limitada de todo su personal, excluyendo a los magistrados, y nivelación salarial de determinados cargos administrativos para corregir distorsiones existentes. La medida se adoptó tomando en consideración el artículo 17 de la ley número 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano, que prevé la revisión cada 2 años y actualización de las escalas salariales de los órganos y entes constitucionales. Enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas. Una vez más, debo señalar en este escenario solemne, y no nos cansaremos de hacerlo hasta lograr el objetivo, la urgente necesidad de instaurar la enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas del país. Se trata de un mandato imperativo establecido en el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que procura sembrar en la conciencia y el espíritu de la colectividad el sentimiento constitucional, el amor a la patria y la cultura de los derechos y deberes fundamentales. El maestro Eugenio María de Hostos, en sus lecciones de Derecho Constitucional de 1887, reeditadas el año pasado por el Tribunal Constitucional, planteó con acierto la importancia de la educación para desarrollar el afán de perfección de los seres humanos, al permitirles, cito, descubrir en sí mismos una serie ordenada de fines que antes no habían columbrado y que columbrados se le imponen en la razón y en la conciencia como condiciones para seguir viviendo. Termino la cita. Cabe agregar con el jurista alemán Peter Haberle que el mandato de la enseñanza constitucional en las escuelas públicas y privadas, cito, exige no tanto la transmisión de conocimientos jurídicos teóricos, puesto que esto es cosa del gremio de los juristas. Se trata más bien de comunicar la Constitución como marco y afirmación de los ideales de la educación. La Constitución es texto escolar y docente. Su realidad comienza en los salones de clase. La escuela de la Constitución es la escuela. Lo que ésta logre beneficia a la cultura constitucional. La Constitución debe ser desentrañada en su significado para los pedagogos y sus tareas, lo cual también beneficia a los juristas y coadyuva en la formación de los intérpretes constitucionales en sentido amplio. Termino la cita. Esta realización pedagógica que conduce a la Constitución viviente no puede ser minusvalorada en su relevancia jurídico-política y en su eficacia a largo plazo. Todo Estado constitucional requiere una ciudadanía que asuma la Constitución como un instrumento de garantía de los derechos fundamentales y como fuente primigenia de un orden de responsabilidad jurídica y moral o de deberes fundamentales que obliga a la conducta de la mujer y el hombre en sociedad. Esto significa que la Constitución ha de erigirse en el fundamento de una ética social plural que deberá guiar la conciencia individual y colectiva de una ciudadanía comprometida con la libertad individual y la justicia social. El impulso estatal de la enseñanza de la Constitución vendría a reforzar la identidad individual al sembrar en el espíritu de las hijas e hijos de la patria dominicana sus derechos y deberes, y con ello hacerles conscientes de sus posibilidades de autorrealización como seres racionales dotados de potencialidades que habrán de desarrollar libremente, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y las leyes. La educación constitucional fortalecerá los vínculos de pertenencia de cada individuo
en particular con la colectividad de la que forma parte, la unidad de la nación, patria común de todas las dominicanas y dominicanos, asegurando que los ciudadanos promuevan la felicidad de la nación con todo género de luces y conocimientos y realicen desde sus fines individuales el proyecto de constitución a que aspira la constitución al instituir el Estado social y democrático de derecho. Desde nuestro primer año de gestión se realizaron acciones concretas con el Ministerio de Educación para materializar los compromisos asumidos en virtud del acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas instituciones. El año siguiente ya contábamos con una propuesta para la versión escolar de la Constitución Dominicana, así como de las guías docentes encaminadas a orientar a los maestros sobre cómo transmitir la Constitución desde el aula y a través de los contenidos curriculares de cada asignatura. A pesar de la continua y perseverante gestión realizada por el Tribunal Constitucional, al día de hoy no se ha cumplido con el mandato de la Constitución. Albergamos la fe de que las autoridades de educación adoptarán sin dilaciones las medidas que correspondan para que el próximo año escolar podamos iniciar la docencia de la Constitución en las escuelas del país. El Ministerio de Educación debe obediencia a la Constitución para así poder reclamarle a la comunidad educativa que la respete. Al formar a los intérpretes constitucionales en sentido amplio en la cultura del respeto a la Constitución, habremos de prevenir a la sociedad dominicana de un virus institucional que degrada la estabilidad de la ley fundamental y que socava el afianzamiento de la cultura constitucional. Me refiero a la reformatitis constitucional. Una sociedad que asuma la Carta Magna como fuente primigenia del accionar de sus gobernantes y gobernados no necesita recurrir a la reforma de la Constitución de manera sistemática. Ninguna sociedad puede avanzar modificando permanentemente la Constitución sin poner a prueba la institucionalidad que pretende cambiar, sin darle tiempo a que las nuevas instituciones funcionen, a que sean dictadas las disposiciones normativas que ella reserva al legislador. Ello no significa que crea que la Constitución no pueda ser reformada nunca, cual si fuera un texto inmutable. Jefferson, Thomas Jefferson, decía: una Constitución no es para muertos. He reiterado que cuando el paso del tiempo y la natural evolución de la sociedad hagan necesarios cambios institucionales que no puedan ser materializados en el marco de la Constitución vigente, el camino ineludible es la reforma constitucional. A esta última solo cabe acudir cuando el ciclo vital de alguna o algunas de sus cláusulas han cumplido su cometido y se requiere la renovación del pacto social. En otras palabras, como dirían los profesores García Escudero y García Martínez María Asunción, cito: lo razonable es abrir una vía de reforma, no tan estrecha que la Constitución sea prácticamente irreformable y quede anquilosada, pero tampoco tan ancha que la Constitución se convierta en el periódico de cada mañana. Termino la cita. En el fondo, de manera general, lo que debemos hacer es ajustar nuestros actos a la Constitución y no la Constitución a nuestros actos y deseos. Plan estratégico para el sector justicia.
quien les dirige la palabra, ha participado en las dos reformas constitucionales más importantes relativas a la administración de justicia en más de un siglo. Me refiero a las reformas constitucionales de 1994 y 2010. La primera consagró la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, creó las bases de la carrera judicial, estableció la inamovilidad de los jueces, instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura y otorgó a la Honorable Suprema Corte de Justicia la elección de los jueces de los tribunales del orden judicial. En la reforma de 2010 se erigió el poder jurisdiccional, reconfigurando la función de juzgar a partir de tres órdenes separados, fortaleciendo la justicia constitucional y la justicia electoral, al tiempo que democratizó el gobierno de la justicia ordinaria. Los frutos de esta última reforma apenas están madurando, por lo que a nuestro juicio no ha llegado el momento de plantearnos un cambio de modelo constitucional en ese aspecto. La administración de justicia constituye un servicio público y como tal, la justicia ordinaria, la justicia electoral y la justicia constitucional forman parte de una estructura compleja cuya justificación reside en servir a las ciudadanas y ciudadanos. Por eso he señalado anteriormente que la Constitución del 26 de enero de 2010 creó un nuevo poder del Estado, poder jurisdiccional, integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del órgano judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Es evidente que para quien tiene el honor de dirigirle la palabra, el sector justicia es uno solo, independientemente de los particularismos funcionales existentes en el marco institucional dominicano. Constituye motivo de profunda satisfacción que el honorable magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, quien tuvo la delicadeza y la gentileza, al igual que el magistrado Francisco Domínguez Brito, de llamarnos por teléfono y excusarse en razón de que están participando hoy en un encuentro sobre la justicia en Guatemala. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, en su responsable y enjundiosa alocución del Día del Poder Judicial, propuso una mesa de trabajo de todos los actores responsables para discutir institucionalmente propuestas hacia la solución de particulares falencias en el quehacer judicial y en busca de una legislación más equilibrada. Apoyamos plenamente esa iniciativa que ha sido asumida con beneplácito por el Procurador General de la República y otros organismos del Estado y de la sociedad civil. Nuestro apoyo es caluroso y entusiasta. Ya en 2013, el 29 de julio de 2013, en Santiago de los Caballeros, ante las corrientes marinas de superficie y del fondo que empezaban a azotar la nave de la Administración Judicial, planteamos la necesidad de elaborar un plan estratégico nacional para el sector justicia. Me permito citar algunos de los párrafos de nuestra propuesta. En el referido plan, cito, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, el Colegio y las Asociaciones de Abogados y las Escuelas de Derecho deben establecer los lineamientos y principios rectores del quehacer jurisdiccional para los años por venir, que contengan los paradigmas de funcionamiento de la justicia que la sociedad y el pueblo dominicano merecen. Termino la primera cita. Señalamos que el mismo debía contar, cito, con por lo menos los 5 objetivos estratégicos siguientes: promover el óptimo acceso a la justicia
en sus diversas ramas funcionales, ordinaria, electoral y constitucional. Garantizar la transparencia, eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia. Impulsar el mejoramiento permanente y modernización del sistema de justicia. Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia. Y último y quinto, y combatir la impunidad fortaleciendo los mecanismos de evaluación y control para garantizar la seguridad jurídica. Termino la cita. En esas palabras agregué, cito, exhorto a que abramos un debate sobre esta propuesta, que las instituciones del sector justicia podamos realizar un diálogo constructivo para fortalecer los lazos institucionales que nos unen, sin afectar las funciones exclusivas que competen a cada una. El país se lo merece y espera de nosotros respuestas responsables en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Termino la cita. Eso lo decía el 29 de julio de 2003. Nunca es tarde, si la dicha es buena, más vale tarde que nunca. Hay un aspecto que no puedo obviar: la adopción de un plan estratégico, la elaboración de una tercera ola de reformas, el fortalecimiento de los mecanismos de inspección judicial, la aprobación de nuevas disposiciones legislativas, no eximen a los actores del sistema de una pesada responsabilidad. Un poder árbitro y sancionador tiene que dar el ejemplo de laboriosidad, probidad y honradez. Nadie puede pensar que a la justicia se va a acumular riquezas, pero cualquier sospechoso de hacerlo debe recibir las garantías del debido proceso. Si se comprueba su culpabilidad, entonces debe recaerle todo el peso de la ley. La corrupción. La corrupción y la impunidad son enemigos de la prosperidad, de la paz social y la democracia. Y los jueces tenemos que dar ejemplo de probidad y de honradez permanente. Ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. El cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales firmes es un imperativo del principio de la seguridad jurídica y constituye una concreción específica de la exigencia de efectividad que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Esto implica que la tutela judicial, para ser efectiva, no puede limitarse a asegurar el acceso del justiciable a la jurisdicción o en emitir una decisión fundada en derecho, sino que debe garantizar el cumplimiento oportuno de lo decidido, puesto que en caso contrario, las resoluciones judiciales solo serían simples declaraciones teóricas de buenas intenciones sin fuerza coercitiva alguna. Lo ideal es que quienes están encargados de dar cumplimiento a la sentencia lo hagan de manera voluntaria. Pero sabemos que esto no siempre es así, lo cual es un despropósito que atenta contra los derechos fundamentales y, consecuentemente, contra la vigencia del Estado social y democrático de derecho. Otras veces sucede que se dilata indebidamente la ejecución o no se cumple adecuadamente lo decidido, restando así efectividad al pronunciamiento judicial y generando en los ciudadanos desconfianza hacia la institucionalidad democrática. Ello constituye, además, un atentado contra la función jurisdiccional, dejando a los tribunales como simples órganos que declaran el derecho, pero incapaces de hacer cumplir lo decidido. Para hacer frente a estas situaciones, existen procedimientos de ejecución coercitiva de las decisiones jurisdiccionales a cargo del propio Poder Jurisdiccional, que está en la obligación ineludible de reaccionar frente a estos comportamientos inexcusables. La existencia de un poder jurisdiccional independiente
supone que los encargados de impartir justicia cuenten con las vías para hacer cumplir lo decidido frente al incumplimiento o presunto cumplimiento que distorsiona el contenido y finalidad de la sentencia. Lo decidido en una sentencia no necesita ser refrendado por quien está obligado a cumplirlo. La decisión debe cumplirse en sus propios términos, pues de nada sirve haber obtenido un resultado positivo en la sentencia si después no se dispone de los medios necesarios para el adecuado y fiel cumplimiento de la misma. El incumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sería particularmente grave, al ser este el órgano de cierre del ordenamiento jurídico en su ámbito competencial y dada la fuerza vinculante de sus decisiones en razón de ser el supremo intérprete de la Constitución. Ello constituiría una conducta que subvierte el orden constitucional y es por ello que nuestra ley orgánica nos faculta para dirimir las dificultades relativas a la ejecución de las decisiones que hayamos adoptado. A partir de este mandato y en ejercicio de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, nuestro Pleno dispuso la creación de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de las Sentencias, la cual se encargará de investigar y tramitar las solicitudes tendentes a resolver las dificultades o incumplimientos de las decisiones del Tribunal. Actualmente se está trabajando. Ya hay un primer borrador de un manual de procedimiento para viabilizar su operatividad, con lo cual esperamos fortalecer en los primeros meses de este año los mecanismos institucionales que aseguren la efectiva ejecución de nuestras decisiones. En su ejecución no habrán vacas sagradas. Independencia y dignidad de los jueces. Desde la instauración de las altas cortes, un sector minoritario de la clase política, así como algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales de gran presencia, supuestamente dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho, no han cesado de atacar ferozmente a las cabezas del poder jurisdiccional. Se ha pretendido incluso imponer una especie de imperialismo cultural para forzar a la adopción de decisiones contrarias a los valores y principios prefigurados en nuestra Constitución. En el caso del Tribunal Constitucional, el año pasado se llegó al extremo de tejer conjeturas infamantes acerca de la decisión que se adoptó en relación a tres acciones directas de inconstitucionalidad incoadas contra el nuevo Código Penal. Sin esperar la publicación íntegra de los fundamentos de la decisión, se inició una campaña de descrédito contra nuestra jurisdicción, atribuyéndole falsedades en cuanto a la fundamentación de la decisión que adversaban. A mí me sorprendió bastante que se estuviera pontificando y opinando de algo que no se conocía, pues era una manera muy poco profesional de hacer aportes al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Ninguna de estas entidades publicaron una retractación de sus infamias luego de publicada la decisión, quedando claro que su crítica no era un ejercicio legítimo de control social de la función jurisdiccional, sino más bien presiones mediáticas contra la dignidad, investidura y el rol de los jueces para tratar de torcer sus decisiones. Se trata de una mala práctica que ya habíamos observado en el pasado. Pero ahora fue más grave, pues el ataque empezó antes de conocerse el fundamento de la decisión, generando un ambiente de opinión en base a suposiciones carentes de total veracidad. El nuevo Código Penal fue declarado no conforme con la Constitución en la sentencia TC 599-15, sin que el Tribunal Constitucional ponderara los artículos que regulaban el aborto, pues hubo una violación insubsanable al procedimiento de adopción de la ley, al omitir la Cámara de Diputados enviar el texto enmendado con sus observaciones al Senado de la República. Esta grave y evidente violación de procedimiento, que implicaba a su vez un desconocimiento de la naturaleza bicameral del Congreso Nacional,
Hacía innecesario que nos pronunciáramos acerca de los agravios de fondo que planteaban los accionantes. Todas las imputaciones que se realizaron al Tribunal Constitucional en torno a esta decisión eran y son una mentira descomunal. Esa no es la forma de criticar las decisiones judiciales en un Estado de Derecho. Se trata más bien de un atentado a la independencia judicial, sustentado en prejuicios y siguiendo, en determinados casos, planes preestablecidos. Quienes nos piden independencia, quienes piden independencia de los jueces, no pueden imponernos su dependencia. Hemos demostrado que no aceptamos intimidaciones, presiones o imposiciones. No me cansaré de repetir que los riesgos más graves a la independencia judicial hoy no provienen necesariamente de los gobernantes ni de los sectores económicos conservadores. El orden constitucional enfrenta nuevos enemigos que actúan de modo oculto y no abierto, que afectan este orden de forma indirecta y difusa. He dicho y reitero que el poder jurisdiccional, en consecuencia, debe ser independiente no solo de los poderes públicos, sino también de aquellos poderes invisibles, así como de cualquiera otros poderes privados, como los medios de comunicación, las iglesias, el empresariado, los partidos políticos o grupos de presión que pudieran entorpecer su labor. El poder jurisdiccional debe actuar al abrigo de presiones internas o externas de cualquier índole. Todo ello sin desmedro de la crítica respetuosa y responsable de las decisiones jurisdiccionales como un mecanismo, repito, legítimo de control ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del poder jurisdiccional. La crítica como medio legítimo de control social debe estar dirigida a la labor del juez y no partir de presunciones infundadas en cuanto al origen de su investidura o imputaciones ficticias en cuanto a los motivos de sus actuaciones. No se puede, por ejemplo, desmeritar en abstracto la idoneidad de los jueces en atención a la trayectoria o la experiencia política acumulada antes del cargo. Todos los jueces de altas cortes son personas que cumplen sobradamente los requisitos que establece la Constitución, independientemente de que algunos hayamos pertenecido a un partido político o ejercido cargos vinculados a la actividad gubernamental o legislativa. Esto, como señalamos en la sentencia 531-15, cito, no solo es incompatible con el desempeño de la función jurisdiccional, sino que constituye una experiencia que puede enriquecer la jurisprudencia. Por ello, ni la Constitución ni la ley pueden impedir legítimamente que un juez tenga su correspondiente ideología política. Lo que sí puede evitar es que participe en actividades partidarias, comprometiéndose activamente con las directrices o el programa de los partidos políticos. Termino la primera cita de esta sentencia del Tribunal Constitucional 531-15. La dignidad del juez no admite que pueda ser cuestionado en sus decisiones en base a dudas o sospechas que surjan únicamente en la mente de los críticos, sino que es preciso identificar razones o motivos objetivos que puedan ser comprobados en su verosimilitud. Tal como se expresa en la citada sentencia 531-15, cito, la experiencia política o la ex militancia partidaria de un juez no pueden considerarse pura y simplemente condicionamientos negativos que afecten su imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el ordenamiento jurídico no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político. Termino la cita. Con humildad ejercemos nuestras graves responsabilidades. Los jueces de las altas cortes actuales tienen igual legitimidad constitucional que los escogidos en 1997 y 2002. En el caso del Tribunal Constitucional hemos dado claras notaciones de absoluta independencia y de profundo respeto de las opiniones discrepantes, partiendo
del mismo seno del tribunal, donde ha imperado un clima de fraternidad, total tolerancia y libertad de votación que se expresa plenamente en las decisiones del tribunal. Al final de nuestros diferentes mandatos, le tocará al pueblo y a la historia juzgar nuestras actuaciones. Sentencias destacadas de 2015. El 2015 resultó ser un año de gran productividad para el Tribunal Constitucional, pues con todo y las limitaciones tecnológicas y de planta física, Dios nos ampare, siempre nos ha amparado y nos seguirá amparando en este viacrucis urbano, emitimos 626 sentencias. Ustedes comprenderán que yo no puedo hacer un recuento de 626 sentencias. El tribunal está cumpliendo así la promesa que realizamos durante la instalación formal el 26 de enero de 2012, esto es, la de emitir decisiones de calidad y en una cantidad considerable. Hemos dictado un total de 1.400 decisiones en los primeros 4 años de actividad. Yo quería que este día hubiese más sentencias publicadas, faltaron algunas firmas. Estamos modificando el sistema de firma. Vamos a tener una firma electrónica. Esto representa un promedio de 356 sentencias por año. Y en términos relativos puede destacarse que el año pasado un aumento de 54% del rendimiento en relación a 2014. El progresivo aumento de nuestro rendimiento jurisdiccional no sería posible sin el trabajo responsable, entusiasta, generoso, arduo y comprometido de cada una y cada uno de los magistrados integrantes del Pleno y la tesonera labor de apoyo de los servidores del Tribunal Constitucional. Conviene recordar que la mayoría cualificada requerida de 9 votos para adoptar las decisiones, que por esa mayoría muchos expedientes deben ser reasentados en la agenda, habiendo obtenido solo hasta 8 votos hasta lograr su fallo. Ahí empieza el proceso de buscar ese 9º voto. Y a veces la sentencia tiene 8 y en la próxima lectura tiene 6, porque hay magistrados que después de ponderar, estudiar, revisar la jurisprudencia y la doctrina, tienen un nuevo criterio. Pero tenemos la obligación de fallar todos esos casos y lo fallaremos. Son muchas las temáticas de relevancia que abordamos en nuestra sentencia. Podría decirse que la propia naturaleza de la jurisdicción constitucional hace que la mayoría de sus decisiones incorporen un plus de importancia que les erige en una fuente obligatoria de derecho. Esta característica se encuentra institucionalizada en el artículo 184 de la Constitución, que otorga fuerza de precedente vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional. Por ello, en la sentencia 319-15 sostuvimos que, cito, las decisiones de este tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos. Termino la cita. Sin embargo, por el tiempo que disponemos para una rendición de cuentas, estamos compelidos a glosar muy brevemente solo algunas de todas aquellas que consideramos de impacto social e institucional. Procedimiento legislativo y régimen bicameral del Congreso. En la sentencia 599-15, declarando la inconstitucionalidad de la ley 550-14 que instituye un nuevo Código Penal,
se reafirma la configuración del sistema bicameral congresual y el imprescindible respeto al procedimiento legislativo, al cual no escapa el conocimiento de las observaciones presidenciales por ambas cámaras. Soberanía y reciprocidad en las relaciones internacionales. El Tribunal declaró en la sentencia TC 301-15 que el memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana para la ejecución del marco de acción regional para el abordaje integral del delito de trata de personas era conforme a la Constitución, ya que constituye un esfuerzo compartido en la que los Estados firmantes se comprometen a desarrollar acciones conjuntas para combatir un flagelo condenado por nuestra Constitución en su artículo 41. En sentido contrario, en la sentencia 315-15 declaramos no conforme con la Constitución el acuerdo sobre estatus del personal de los Estados Unidos en la República Dominicana del 20 de enero de 2015. Los criterios utilizados fueron carencia de reciprocidad, seguridad e interés de la nación, vigencia indefinida, uso no razonable del espacio radioeléctrico y traslado de la jurisdicción competente. En este contexto, el tribunal advirtió que el hecho de que el Estado dominicano se exponga a asumir obligaciones que contradicen todos estos aspectos fundamentales, en particular puntos relativos a la inviolabilidad de la soberanía y al principio de no intervención, constituiría una violación a la supremacía de la Constitución consagrada en el artículo 6 de nuestro texto sustantivo. Sanciones en la ley de tránsito. El tribunal determinó en la sentencia 00-21-15 que el castigo dispuesto para los infractores a la ley de tránsito es la multa penal como sanción, no así la retención de los vehículos. Si bien recordó que existen excepciones en las cuales las incautaciones de un vehículo son factibles. A. Si no tiene matrícula. B. Si transita con una placa que no le pertenezca. C. Si tiene alterado o borrado el número de chasis. Y D. Si exhibe una placa no prescrita por la ley. El Tribunal Constitucional se regocija de la disposición de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, de acatar y cumplir en todo tiempo esta decisión, garantía de derechos ciudadanos en consonancia con principios y valores constitucionales. Protección de los derechos de las mujeres. La sentencia 070-15 anuló el artículo 35 de la ley 1306 bis sobre divorcio, que exigía a la mujer divorciada, oigan bien, esperar que transcurrieran 10 meses después del divorcio para casarse de nuevo cuando se tratare de una persona distinta de su ex esposo, mientras que el esposo podía casarse al otro día del divorcio. Se consideró que tal disposición en estos tiempos es una desconsideración e irrespeto a su condición de persona, porque partía de una presunción de dolo consistente en que la mujer puede ocultar un estado de embarazo al nuevo esposo, cuando los avances tecnológicos permiten determinar mediante procedimiento sencillo y confiable si se encuentra o no en estado de embarazo. Se acabó esa discriminación. Por otra parte, la sentencia 278-15 confirmó la decisión del juez de amparo que tuteló el derecho de la esposa que se encontraba en proceso de divorcio a obtener información sobre los bienes que componen la comunidad. La ausencia de esa información, dice el tribunal, es un atentado al derecho a la igualdad que la coloca en una situación de desventaja o desequilibrio que pondría en riesgo sus derechos patrimoniales y le impedía utilizar
las medidas conservatorias que contempla el artículo 124 de la ley 1306 bis, fuera del ordenamiento. Exhortación al Congreso Nacional a adoptar una ley sobre indultos. El tribunal consideró en la sentencia 189-15 que el ejercicio de la potestad de indulto atribuida por la Constitución al Presidente de la República no debe ser anulada por la inercia del legislador, al que le corresponde regular las condiciones y los aspectos procedimentales para su adecuado ejercicio. Al reconocer la validez del decreto presidencial de indulto atacado en inconstitucionalidad, se exhortó al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la función legislativa subsane el vacío normativo existente con la aprobación de una ley de indultos que establezca las condiciones relativas a la selección de los candidatos, modalidades, procedimientos y excepciones dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales. Consignación en el presupuesto estatal de las partidas provenientes de condenas firmes. El tribunal acogió en la sentencia 351-15 una acción de amparo de cumplimiento que, aunque derivaba de una sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada, procuraba asegurar la ejecución de la obligación impuesta por la ley 86-11 de consignar en el presupuesto de las entidades estatales las partidas provenientes de condenaciones establecidas en sentencias firmes. La imposibilidad de ejecutar una sentencia firme contra la administración vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La finalidad de los artículos 3 y 4 de la ley 86-11 es crear un mecanismo de cumplimiento del Estado frente a los terceros, por lo que es válido acudir al amparo de cumplimiento cuando una institución pública incumple con las obligaciones que impone esta normativa legal. Por ello, se ordenó al Ministerio de Hacienda incluir una partida en el presupuesto del Consejo Estatal del Azúcar para el pago de prestaciones laborales a un grupo de sus extrabajadores. Debido proceso aduanal. En la sentencia 276-15, consideramos que al proceder el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, a la incautación de mercancías por alegada comisión de un delito de contrabando, sin levantar el acta correspondiente ni someter al accionante a la jurisdicción competente, se vulneran las reglas del debido proceso. Igualmente, mediante sentencia 292-15, aprobamos la decisión del juez de amparo ordenando a la Dirección General de Aduanas ejecutar un auto del Ministerio Público que dispuso devolver un vehículo incautado por haber sido supuestamente utilizado en el transporte de arroz introducido de contrabando en violación a la ley 3489, pues se comprobó que no se inició un proceso penal para la sanción de la infracción penal imputada. Régimen de los partidos políticos. En la sentencia 192-15 planteamos que cualquier ciudadano de a pie tiene derecho a solicitar a los partidos políticos, conforme lo establece la ley número 204 sobre el libre acceso a la información pública, información relativa al manejo de las cuentas de gastos y egresos, es decir, a solicitar cómo y en qué se gastan los fondos públicos que les son asignados a través del presupuesto de la Junta Central Electoral. En la sentencia 531-15 sostuvimos que la exigencia de un mayor grado de vinculación partidaria para aspirar a un cargo de dirección a lo interno del partido, en comparación con la menor exigencia que pudiera existir con relación a las candidaturas a cargos públicos, no lesiona el derecho a la igualdad de los militantes del partido. Exhortación a revisar criterios de la ley de casación. En la sentencia 489-15, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución la disposición de la ley de casación que prohíbe interponer el recurso de casación
contra aquellas sentencias que contengan condenaciones inferiores al monto de 200 salarios mínimos del más alto establecido en el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Sin embargo, difirió los efectos de la inconstitucionalidad por el término de un año, contado a partir de su notificación, y exhortó al Congreso Nacional para que en ese mismo plazo legisle en torno a un régimen casacional más equilibrado y razonable. Esto, agregamos nosotros, sin menoscabo de la facultad de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 96, numeral 3 de la Constitución de la República a la Honorable Suprema Corte de Justicia. Presunción de inocencia y certificación de no antecedentes penales. En la sentencia 575-2015, el Tribunal recordó que las fichas de registro de control e inteligencia policial y o de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como las temporales de investigación delictiva y aquellas impuestas por delitos no culposos o involuntarios, no serán de acceso al público y solo podrán ser utilizadas para los casos en que la persona sea sometida a investigación penal o proceso judicial. En ausencia de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no se debe negar la entrega de la certificación donde se haga constar que la persona no tiene antecedentes penales, puesto que se violaría el principio de presunción de inocencia. Aún más, a ningún ciudadano, independientemente de cuál sea el estado de los procesos penales a los cuales esté sometido, le puede ser negada la entrega de una certificación que indique su información personal. Incautación de bienes. En la sentencia 436-15, el Tribunal planteó que el Ministerio Público no debe proceder al secuestro automático de los bienes de una persona solicitada en extradición, puesto que se requiere una orden de una autoridad judicial competente. La incautación de bienes sin orden judicial constituye una arbitrariedad y una vulneración al derecho de propiedad, más aún si en el territorio dominicano no hay un proceso penal abierto, por lo que procede la inmediata devolución de los bienes. Ese tema de los bienes requiere de una legislación especial que frene la influencia nefasta que tiene el narcotráfico en la vida económica de la República Dominicana. Como se puede apreciar, la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional está firmemente anclada en los pilares de la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta materia se hace evidente, con toda modestia y humildad, que hay un antes y un después de la existencia del Tribunal Constitucional. Homenaje al Padre de la Patria. Ayer conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento, el 26 de enero de 1813, del Padre de la Patria y primer constitucionalista dominicano, Juan Pablo Duarte. Hace 203 años, Dios nos envió al Cristo de la libertad, al Mesías de la dominicanidad. Nunca como antes, el ideal, el pensamiento, la acción, en suma el legado de Duarte, ha sido tan vital para la supervivencia inmortal de la República Dominicana. Duarte es fuente inagotable de nación, libertad, soberanía, independencia, probidad, fe en Dios, trabajo, unidad nacional, justicia. Duarte es patria, es identidad nacional, es Estado de Derecho, legalidad republicana, es supremacía de la Constitución. La presente generación y las futuras deben sostener una conversación
permanente con el patricio, para beber en la fuente inagotable de su pensamiento eterno y convertirlo cual estrella polar que nos guíe inexorablemente hacia la cristalización cotidiana de su sueño de Estado libre, independiente y soberano, colocando siempre más arriba la bandera tricolor con la protección de Dios omnipotente. Duarte nos convoca a la rendición de cuentas. Duarte nos convoca a mantener arriba, arriba, mucho más el lienzo tricolor. Y aquí recuerdo una canción del mayimbe Fernando Villalona: que lo sepan los de adentro, que lo sepan los de afuera, en nuestra patria no caben dos banderas. ¡Viva Duarte! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la Constitución! Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Por la historia y por las luchas de un gran pueblo, ciertamente que resulta enriquecedor y diría inclusive gratificante poder escuchar de las palabras del magistrado Milton Ray Guevara las tantas iniciativas y metas alcanzadas en ocasión de este año 2015. Hemos sido testigos de una excelente iniciativa, de un discurso en el que se han programado las decisiones más importantes del tribunal, y también hemos visto las proyecciones futuras acerca del trabajo de esta alta corte para el próximo año. Las demás incidencias en torno a este aniversario las podemos ver en los próximos programas la semana que viene, y esperamos que nos acompañen aquí en este horario y en este canal. Hasta entonces.